Johnny Gómez. Máximo de 2M con 54 meses de edad y con un registro certificado de as de silla. Es un hijo de Aarón en esfinge de 2M. Onyx, su abuelo materno. Juan Felipe Montoya, su criador. Criadero 2M, su propietario. Pasta en Criadero 2M, Girardo Tamonta. Johnny Gómez Rojas, con el número 10, máximo de 2M. Muy bien, amigos, invitándolos a Armenia el próximo fin de semana, 7 y 8 de marzo, próximo fin de semana en Armenia. Claro, aquí somos todos, en la Grada B, en el Parque Los Arrieros. Y atención para que se programe en el próximo 13 de junio, séptima cabalgata, Solo Mulas. Bueno, señores y señores, que están llegando a la gradería, se acaba de juzgar la categoría de 48 a 60 caballos en este momento. No tenemos comparaciones, se dirige.
Número 10. Y por último se prepara el número 12. Nos quedan los 5 caballos de la competencia. Indudablemente consideramos que hubo un caballo que mantuvo la reunión, el ritmo, la constancia, la armonía y los tiempos que debe marcar en el trote. Caballo que guardó la cadencia en su prueba individual, tanto trotando como galopando. A la hora de la entrada a la tabla, el caballo tuvo una manifestación auditiva correcta, con ritmo, con cadencia,
y con armonía. Ese caballo es de la cinta azul del primer puesto. Le sigue otro caballo que de pronto no tiene la suavidad en los ritmos que tiene ese caballo, pero un caballo de mucha potencia en la pisada, tanto trotando como galopando. ¿Dónde da la ventaja al caballo a la hora de galopar? El caballo número 12, si es tan amable, el 12. Ese caballo a la hora de galopar da algunas ventajas. ¿Por qué? Porque se ayuda con su cabeza y eso le hace perder algunos puntos. Este caballo hace méritos en la tarde de hoy, con todo lo que acabo de explicar, para ser el segundo lugar el caballo número 12. Caballo número 3, Fernando, si es tan amable. Es un caballo de buena cadencia, de buen ritmo, de pronto no con la energía que tiene el caballo número 12, y tiene algunos colazos que le quitan unos pequeños puntos, pero de todas maneras es un caballo que hizo una buena presentación. Para él, con mucho gusto, un tercer lugar. Caballo número 10. Caballo número 10 es un caballo que de pronto necesitó algunas ayudas que nosotros estuvimos observando en las pruebas individuales, y en eso se dio algunos puntos con relación a los otros caballos. Caballo número 10 es el del cuarto lugar. Máximo de 2M, el hijo de Aarón en Esfinge de 2M, propiedad del criadero 2M, que pasa en el criadero 2M, en Giderrota, bajo la conducción de Johnny Gómez Rojas. Y quinto puesto, para el ejemplar que porta el número 1, Ares de Santa Cruz, el hijo de Milagroso de la Ceiba en Serenata Huasteca de Santa Cruz, propiedad del criadero Valle de Vientos, que pasa en Nogales S.A. Erto Soto. Los ejemplares. Emperador del Corcel y Adorado Tormento de la Herradura acaban de obtener su pase directo a los campeonatos.